Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico y su exhibición en un magnetoscopio que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Quienes reproduzcan, plagien o comuniquen públicamente la totalidad o parte de su contenido sin la autorización expresa de su titular, incurrirán en un delito castigado con penas de hasta 6 años de prisión y multa de hasta 10 millones de pesetas. Las fuerzas de seguridad, siguiendo instrucciones precisas del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado, perseguirán tales actividades por constituir un delito tipificado en el artículo 534 del Código Penal. Atención. Esta película debe llevar un sello que garantiza su legalidad. Compruebe que su videocassette lleva el auténtico holograma de CBS Fox Video en la cinta y en la carátula. La piratería videográfica es un fraude al consumidor que perjudica gravemente a las compañías distribuidoras y a los propietarios de los derechos de autor. Exija películas legales, no permita el fraude, solo beneficia a quien lo realiza. Thank you.
Nos dijeron que sería un sitio tranquilo. Probablemente demasiado tranquilo. Aunque tuve que irme, tenía que vencer uno de mis ataques de ansiedad. ¿No fue eso lo que me dijo el médico? ¿Que volviera a empezar? Bueno, pues en eso estoy. Creo que tuve bastante suerte al encontrar esto. Me ha parecido increíble escuchar el discurso de Gary. Hablaba de nuestras propias trampas, las que nosotros nos tendemos. Creo que él podía leerme el pensamiento. Que nos conociéramos así debió de ser cosa del destino. A la autoridad no se la tiene que entender como a una persona, ni como a una institución que nos dice, tienes que hacer esto o no puedes hacer lo otro. Ese tipo de autoridad es externa, puede aparecer o quizás ser desplazada por la autoridad interna, que llamamos deber, conciencia o superego. El análisis nos avisa que la conciencia rige con una autoridad tan severa como la externa. Y sobre todo que frecuentemente, el contenido de las órdenes que emanan de la conciencia humana no se rigen por llamadas del propio individuo, sino por las exigencias sociales. El rigor de la conciencia es más severo que el de la autoridad externa. Dado que el individuo asume como suyas esas órdenes, ¿cómo podría rebelarse contra sí mismo? Lo siento, no quería asustarla. Oh, perdone, ¿dónde estoy? Es que... Está en el condado, señorita. ¿Se encuentra bien? Estoy bien. Estoy buscando Ravencroft Hall. ¿Ravencroft? Soy profesora. Bueno, retroceda 12 millas. Verá la desviación. Oh, ya decía yo que... De acuerdo, gracias. A propósito, ¿anoche no vería o recogería usted a alguien? ¿Una chica de unos 16 o 17 años? No. ¿Por qué? Vale, parece que se ha escapado. ¿Escapado? Sí, precisamente de Ravencroft. Si viera usted a alguien en la carretera, este es mi teléfono. Bien, Ken. Muchas gracias. Adiós. Tenga cuidado, señorita. No sé por qué tenéis que lavaros el pelo en la cocina. Porque nos encanta encontrarnos pelos en la comida. Oye, tú, trae eso aquí, ¿quieres? La puta de Tina. ¿Por qué tuvo que largarse anoche? Sí, y ahora es más trabajo para mí. Ya era hora, sue, sue. Vete a hacer puñetas. Qué dura está la carne. Puede que no tengas fuerza. ¿Ah, sí? ¿Quieres averiguarlo, sabruja? Te lo demostraré cuando quieras. ¿Queréis callaros? ¿Por qué no hacemos una colecta y enviamos a Ivonne al pueblo? ¿Tú qué crees, Ivonne? No tengo un centavo. Puede que solo ligues con los pobretones de por aquí. Yo no ligo con nadie. No me digas. Escucha, puta cleptómana. Coge este dinero y lleva estas llaves.
vuelve aquí dentro de media hora con un barreño lleno de pollo. A tus propios recados. ¿Quieres que te arregle la cara? Nos gustan las cosas sencillas. Y contigo podría ser muy sencillo. ¡Sencilla! ¡Me lo has dicho bien! Estoy buscando a Agar, al señor Julian. Por favor. Enseguida estará con usted. Gracias. ¿Lo sabe alguien más? No. Muy bien. ¿Y cómo sabes que todo eso no es producto de tu imaginación? Está bien, hablaremos dentro de unos días. Estoy convencido de que se te pasará, ¿de acuerdo? Eso es todo, Amy. De acuerdo. Señorita Pendleton. Bienvenida a Ravenclaw, señorita Pendleton. Gracias. Puede llamarme Janet. Siento haberla hecho esperar. No tiene importancia. Venga, puede llamarme Gary. Por favor, siéntese. Gracias. ¿Ha tenido un buen viaje? Sí, aunque me extravié, fue bueno. Me alegro de que nos encontrara. Han sido 2 meses muy ajetreados desde la última vez que nos vimos. ¿Cómo se encuentra? Maravillosamente, gracias. ¿Y usted qué tal? Bien. ¿Sí? Ah, sí. Fue aquí. Tina Drox. 1,50 m, pelo oscuro. Sí, esta mañana nos dimos cuenta de su desaparición. Puede haberse escapado durante la noche. Bien. De acuerdo. Ha ocurrido algo urgente. Saca su equipaje y acomódese. Aquí tiene una agenda. La veré durante el almuerzo y le presentaré al personal. Quiero que asista a una de mis sesiones de terapia de grupo. Podrá ver mis métodos en acción. Será estupendo. Gracias. Adiós. Así que cuando su padre era director de Ravenclaw, esto era más bien como un internado. Sí, algo así. En realidad las encerraban aquí. Dios mío, imagine cómo se sentirían esas chicas. Cuando él murió, decidí poner en práctica alguna de mis teorías. Y ciertamente con éxito, Ravenclaw tiene un porcentaje de aciertos poco corriente. Pero aún nos queda mucho trecho por recorrer. Me han dicho que ayer se fugó una chica. ¿Quién se lo ha dicho? El policía que me dijo cómo llegar aquí. Creo que se llama Ken. ¿Ken? Sí, ella no se adaptaba. Yo no quiero dirigir una cárcel. No, por supuesto que no. Es exactamente lo que dijo en su conferencia. En cuanto le oí, supe que quería trabajar con usted. Bueno, me alegra esa decisión. Y a mí también.
Hay algo tras esa pared. ¿Estás segura? Sí, escuche. ¿Dónde oyó usted esos ruidos? Detrás de la pared. Oh, la señorita Rebel está proyectando hoy una película en el gimnasio. Debe de ser eso. Sí, claro. No quería molestarle. No lo ha hecho. ¿Quiere? Gracias. Miraditas. Esta mañana quisiera hablaros de las hormigas. Creí que iba a hablar sobre los animales. Bien, aprenderemos algo sobre las hormigas. Las hormigas pueden transportar un peso 100 veces superior al suyo. Eso significa que si una pesase 50 kilos, podría transportar hasta 5.000 kilos. Y pueden correr a tal velocidad que si nosotros tuviésemos sus facultades, correríamos tan rápido como un Porsche que fuera por una autopista a la máxima velocidad. ¿Y vamos a rajarlas para verles las tripas? No, Ivonne, nos las comeremos. No haremos ninguna disección hasta que lleguemos a la rana. No parece que estén muertas. Bien, así que mañana quiero que me hagáis una lista con 5 ejemplos de cada grupo de mamíferos. Roedores, felinos, carnívoros... ¿Y qué coño es un mamífero? Ah, cualquier cosa con tetas. Chicas, calmaos, por favor, tranquilas. Gracias. Ciertamente, Debbie tiene razón. Los mamíferos son los únicos animales que amamantan a sus crías, por lo que cualquier animal que tenga pechos es un mamífero. Bueno, Debbie, creo que tú no eres un mamífero. ¡Que te follen! ¡Te follen a ti! ¡Chicas, por favor, calmaos! ¡Chicas! ¡Dios mío, la rana se ha movido! ¡Lo he visto! ¡La rana se ha movido! ¡La he visto moverse! ¡Eso es imposible! ¡La he visto moverse! ¡Sí, se ha movido! ¡Es igual que este sobre la picada de silencio! ¡Callaos! ¿Ha sido un accidente, de acuerdo? Se ha movido, Ivonne. Cógela antes de que se vaya de aquí. ¡Ivonne! ¡Ánimo, zorra! ¡Ivonne! ¡Pedazo de puta! ¡Te voy a matar! ¡Te mataré! ¡Ven aquí! ¡Se movió! Está bien. ¿Se movió? Solo fue un accidente. No tiene importancia, Ivonne. ¡Deja ese cristal! ¡Volved a vuestros sitios! Janet ha tenido un día interesante. ¿De veras? Sí. Por culpa de Ivonne. Oh, Ivonne. La que percibe la realidad como una retorcida proyección de su superego. Sí, lo comprendo. Solo que no esperaba que hubiera... Oh, estoy segura de que querían provocarla. Por lo que me han dicho, controló usted muy bien la situación. Yo no me preocuparía. Ivonne está bien ahora. Probablemente sea lo único emocionante que nos va a ocurrir este año. Las chicas parecen muy unidas. Aquí todo... es bastante tranquilo. Thank you.
ocurre? ¿Pasa algo? Yvonne. No. ¿Qué? Se ha ido. Sí, se largó a medianoche. Oh, no. ¿Por qué no entenderán que esto no es una cárcel? ¿Quiere que tomemos un café? Sí. Luego hablaré con usted. ¡Gary! ¡Gary, espere! Escuche, no debe sentirse culpable. Si yo no tengo la culpa, ¿de quién es la responsabilidad?
fuera Gary. Sentí como si estuviera... No lo sé. Quizás solo fuera un ataque de ansiedad o algo así. Usted es fuerte. Por eso deseaba que viniese aquí. Las chicas necesitan vernos fuertes, estables, seguros. Sí, creo que tiene razón. ¿Sabe? Juntos las ayudaremos. Podemos cambiar sus vidas. Pueden mejorar. Lo siento, se me está haciendo un poco tarde. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Necesita usted algo, querida? No, doctor Schaffer, todo está bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Tengo miedo. ¿Por qué? Puede que haya fantasmas. ¿A qué te refieres? Serán fantasmas, ya sabe, fantasmas, espíritus. Amy, esos fantasmas, ¿sabes qué aspecto tienen? ¿Te asustan? Los he oído. Tengo miedo. Amy está intentando mostrarnos sus más profundos y sinceros sentimientos. ¿Sí? ¿De qué hablan? ¿Qué es todo ese rollo? Desde que he llegado solo he oído que tenemos que ser libres, abiertos y toda esa mierda. Esto es otra cárcel, solo que peor. En la cárcel solo te encierran. ¿O qué quiere jugar con mi coco? Esto es una horrible pesadilla. Este gilipollas os jode el cerebro y no os dais cuenta. Pues yo no voy a consentirlo, ni hablar. Gracias, Hiro. Te agradezco que expreses lo que sientes. Le diré cómo me siento. Quiero dar un paseo. Eso es lo que quiero. Muy bien, debemos respetar los sentimientos de los demás. No estamos aquí para juzgar. Bien, ¿quién más me odia hoy? Sois unas lamentables. Todo eso de la comunicación es un rollo. Debería cobrar por el tiempo que pierdo escuchando toda esa mierda. No hables mal de Gary. ¿Por qué? ¿Me está escuchando? ¡Cállate ya, imbécil! Si sigas metiéndote con Gary, te cortaré ese precioso cuello. Gary nos comprende. Y tú no entiendes una mierda. Oye, Fingers, ¿por qué no te haces miembro del Club de los Esquimales? ¿Qué es eso? Algunas de nosotras somos tan frías y tan especiales que nos congelamos. Oye, Debbie. Debbie, escúchame. Queremos apuntar a Fingers al Club de los Esquimales. ¿Sí? ¿Para iniciarla? Muy bien, ¿todas de acuerdo? ¡Sí! ¿Iniciarme? ¡Sí! ¡Comienza la primera fase, chica! Oh!
Solo los hombres mean de pie. No habría. Toma, vos, es todo tuyo. Vaya, estupendo. Oye, Fingers. ¿Qué te parece si jugamos exploradores? ¿Qué es jugar exploradores? Ah. Bueno, escondemos algo en el sótano. Y tú debes encontrarlo. Muy bien. De acuerdo. ¡Fase segunda! ¡Wow! ¿Qué ocurre aquí? Nada, Shiro. Deberías estar en la cama, ¿no crees? Que decidimos compartir.
¿Y no lo sabe nadie? ¡No! ¡Desde arriba no se oye nada! Quizá debido a que mis grandes ideas
No sirven para nada. Gary, siempre habrá alguna. No es solo una. Con Shiro ya van tres. ¿Qué le hace pensar que esas chicas huyen de sus métodos? Pues, si mis métodos sirvieran, no se escaparían. Puede que huyan de alguna otra cosa. ¿A qué se refiere? Alguna amenaza. ¿Cómo cuál? Debbie. ¿Debbie? La vi el otro día amenazar a Shiro, amenazarla físicamente. Por Dios, Janet, son chicas muy duras. Su naturaleza es muy agresiva. Gary, esas chicas tienen miedo, mucho miedo. ¿No vio a Amy el otro día? Así es un perfecto ejemplo. Los fantasmas de Amy son los fantasmas de sus dos hermanas pequeñas, a las que intentó asesinar. Gary, lo siento. No estoy de acuerdo con usted. Aquí ocurre algo raro. Y que yo soy eso. Gary, por favor, no. No es débil, ni fantasmas, ni indios con tantanes. Janet, créeme. Lo siento. Lo siento. ¿Por qué cree que se han escapado? No lo sé. Supongo que tenían miedo. De todos modos, no creo que llegue muy lejos. No te entiendo. Conocí a Tina. Se fugó antes de que usted viniera. Y me prometió que en cuanto consiguiera trabajo me escribiría. Ya ha pasado una semana y no tengo noticias de ella. Estoy preocupada. Puede haber muchas razones para ello. Sí, pero ¿puedo confiar en usted, Janet? Por supuesto que sí. He encontrado algo. ¿Qué has encontrado? Encontré esto en el sótano la otra noche. Fingers. Se lo di a Tina la noche que se escapó. La vi alejarse corriendo por el césped y marcharse, pero lo que no me cabe en la cabeza es cómo pude ir a parar esto al sótano. Toma, ven un momento conmigo, tenemos que hablar. Mucho cuidado, Janet. Tengo que irme. Recuerde, Janet, no le cuente nada de esto a nadie, o me veré metida en un tremendo lío. ¿Con Debbie? Sí, y con Gary, si se enterase de que hemos estado aquí y de lo de la fiesta. Está prohibido bajar. Si se enteraran de que se lo he dicho, me lincharía. No te preocupes. Te lo prometo. Tome, quédese con esto. Tengo que ir. Thank you.
por qué tener miedo. Nada debe asustarme, no hay que tener miedo. No hay nada que temer, no hay nada que temer, no hay nada que temer. Nada puede asustarme, nada puede asustarme. Nada, nada puede asustarme, nada puede asustarme. ¡Doctor Schaffer! Intenté detenerla. Intenté advertirla, pero huyó. No. Usted no debería haber bajado allí. No, doctor Schaffer, no, por favor. Es peligroso. No, no, doctor Schaffer, no. Es peligroso, muy peligroso. He visto al viejo. ¿Viejo? ¿De qué habla? Usted estaba allí, yo creía que era mi imaginación, aquí pero estaba no allí, doctor Schaffer, no le vio usted. No hay nadie, nadie. Doctor Schaffer, sí, abajo. Sí, no hay sí, nada. Sí. Cálmese, Janet. No hay ningún hombre. Solo hay vigas y las cornisas se están cayendo, se están deshaciendo, son peligrosas. No debe bajar al sótano. Está trastornada. Debe descansar. Doctor Schaffer. Descanse. Le vi. Necesita dormir. Doctor Schaffer. Por favor. No pienso asistir a ninguna de sus clases. Y sabes, no soy la única que la odia. Todo el mundo la odia. Boicotearemos a esa puta. Bueno. No sabía que os sintieseis así. Me alegro de que confiéis en mí y me contéis todos esos detalles. Veremos qué se puede hacer. Quizá tengas razón y haya que hacer algo. Te prometo, Debbie, que me ocuparé de todo. No has ido a clase. Janet. ¿Trasladada? Sí, a otras instalaciones. Tenía usted razón, yo no me di cuenta. Estará mejor en un ambiente más estricto. No. 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 Dios mío. Janet, ¿qué pasa? ¿Quién es ese? Es mi padre. Le he visto. ¿Qué le ha visto? Sí, le vi. En sueños. Me habló. Bueno, tiene usted mucha vida interior. No. Relájese. Hábleme del sueño. Gary, no se trata de un sueño. No estaba dormida. Gary, yo no sabía cómo era su padre. Claro que lo sabe. No. ¿Había visto esa foto? No. Por supuesto que sí. Tiene que haberla visto, inconscientemente. Nunca la había visto, nunca la había visto. Sabe que los fantasmas no existen. Usted percibe un tipo de alucinación paranoide. ¿Cree que estoy loca? Por supuesto que no, lo siento, no quise decir eso. Oh, Janet, solo se trata de ansiedad, eso es todo. Janet. La amo. Necesita descansar, nada más. Ha llegado el correo, sube. Linda. Linda. ¿Verdad? ¡Ivón!
¡Preciosa! ¡Gilipollas! Muchas gracias. No tan deprisa. ¿Qué hay de eso? ¿Me lo has traído? Ah, ¿quieres esto? ¡Hola, Debbie! ¡Hola, Debbie! ¡Vamos, Debbie! Ay, y ahora dime, ¿tú qué tienes para mí? ¡Oh! ¡Es tuyo! ¿Sabes que me encanta tu ropa interior? Tim, basta. Sé buena. ¿Sí? Gary. Cuando bajé a desayunar, Debbie no estaba. Las chicas no saben dónde puede estar. Recuerde que le dije que la iban a trasladar. ¿Tan pronto? El doctor Schaefer pensó que debía hacerse enseguida. Llamó a alguien para que pasaran a recogerla esta mañana. Puede parecerle brusco, pero Debbie causa demasiados problemas, ¿no cree? Ya hemos tenido bastantes. Gary, necesito hablar con usted urgentemente. Janet, discúlpenos, por favor. Y de paso, no podré dirigir la sesión de esta tarde. Debo ver a alguien en el pueblo. Dígaselo a las chicas, por favor. De acuerdo. ¡Ken! ¡Hola! ¡Hola! ¿Está Gary aquí? No, acaba de marcharse. Ha ido al pueblo. Quisiera hablar con él. ¿Qué ocurre, Ken? ¿Pasa algo? Señora Ketter, espere un momento. Señora Ketter, espere. Por favor, señora Ketter. Disculpe. Señora Ketter, esta es la señora Pendleton, una de las profesoras. Es mi hijo, ¿le han visto? No se le ha visto desde anoche. No ha dejado nota ni nada de nada. Oh. Sus amigos dicen que a veces vienen por aquí a divertirse con las chicas. Bueno, quizá. Pero, señora Ketter, estoy segura de que llevan días sin venir por aquí. ¿Podría preguntárselo a las chicas? Por supuesto. Vámonos, señora Ketter. Pero, agente Ken, si no está aquí, no sabemos qué puede haberle ocurrido. Esas locas, como ese que anda por ahí suelto. ¿El doctor Schaefer? Ahora resulta que es médico, ¿eh? Hace 10 años solo era uno de los locos. ¿Qué quiere decir? Pues que a ese le solían tener encerrado. ¿Era un paciente? Solían encerrar a todos. Entonces la gente del pueblo se sentía más segura. Está muy disgustada. Mantenga los ojos abiertos. Vamos, señora. Mire, Janet. Excelente, Fingers, estupendo. Es Steve. ¿Le conoces? Sí, es el novio de Debbie. Espera un momento, ¿quieres? ¡Ken! ¡Ken! Schaefer fue paciente de aquí. ¿El doctor Schaefer fue paciente de aquí? Se lo ha dicho él. ¿Lo ha sido? ¿Lo ha sido? Sí, lo fue. De eso hace años. Fue uno de mis grandes éxitos. Es un hombre brillante, pero mi padre no supo tratarle. ¿Usted le curó? Totalmente. ¿Está seguro? Por supuesto que sí. ¿Por qué? No lo sé. Es muy extraño. El hijo de la señora Ketter también ha desaparecido. ¿Se cree que estuvo aquí? ¿Y qué tiene que ver el doctor Schaefer con esto? ¿Y si fuera cierto que vino aquí? Fingers dice que era novio de Debbie. Puede que Debbie sepa dónde está. ¿Quién ha preguntado por usted? Gary, ¿dónde estaba usted? Cálmese, cálmese. No se excite. He estado en el pueblo. Esto es para usted. Es un regalo. ¿Para mí? ¿Le gusta? Sí, claro. Pero... Janet, quiero que se case conmigo. Gary, yo... Shh.
cosa que me pidas. ¿De veras? Aquí me estoy volviendo loca. ¡Reacciona! Tú eras quien nos decías que debíamos ser libres. La libertad tiene un límite. Yo no sabía qué límite era. Ahora lo sabes. Me has desafiado, has conseguido que odiara a Janet. Estaba en un error. Ahora lo comprendo, estaba muy equivocada. Créeme que lo siento. Solo te pido que respetes lo que intento hacer. Que reconozcas que puedo ayudarte. Lo reconozco, siempre te he respetado. Me has ayudado mucho y te lo agradezco, de veras. Solo que me puse un poco nerviosa con lo de Janet. Seguramente estaba equivocada. Creo que lo estaba. Y quiero darle otra oportunidad. Porque eso es lo que tú siempre has dicho que era lo que se hacía en Ravencroft. Y todavía crees en eso, ¿verdad? Dime, ¿todavía crees en eso, verdad? No encajas en este programa, querida. Si no has mejorado, quiere decir que mis métodos han fracasado. Yo he fracasado. No admito fracasos. Ningún fracaso. ¡No! ¡Te mataré, cabrón! ¡Mátale! ¡Mátale!
Sí, ya me lo ha dicho Janet. No, nunca la había visto tan deprimida. La verdad es que era uno de los casos donde he tenido mis mejores resultados. Bueno, tratándose de la mente, nunca se sabe. Me refiero a que tenía algo que no es curable. Sí, estoy seguro de que los encontrará. Tienen el mismo problema. ¿Qué es lo que pasa aquí? Todas tenían el mismo problema. Yo no he trasladado a Debbie. Se ha escapado. He fracasado. Y con las otras. Gary, aquí ocurre algo raro. Algo que no quieres admitir y debo saber de qué se trata. Estás equivocada. Estás tan paranoica como algunas de las residentes. Las chicas, Gary. ¿Dónde demonios están? ¿Dónde están? Necesitan recapacitar. Es de la única forma que se curarán, estando solas. El método da resultado. Lo sé muy bien. Así fue como me curó mi padre. Tus métodos son demenciales. ¿Demenciales? ¿Demenciales? Así, chalados. ¡Locos! ¿Yo también lo estoy? No, cariño, eso no es cierto. Solo son fantasías, alucinaciones. Todo se puede curar. Con tiempo. Solo con tiempo. Para pensar. Por supuesto, tienes razón. Necesito pensar. Gary, todo ha ocurrido tan rápido que siento vértigo. Déjame pensar, por favor. Claro, cariño. Tómate todo el tiempo que quieras para pensar. ¿Ken? Sí. He descubierto algo. No exactamente sobre ti, pero es algo muy extraño. Escucha, estoy asustada. No, me marcho. ¿Puede...? ¿Nos vemos en la cafetería? De acuerdo, me parece bien. ¿A qué hora? De acuerdo, estupendo. Adiós. Gracias.
perdiendo el tiempo. Están en el gimnasio viendo una película. ¡Oh! ¡Venga! Hey!
donde pasé mi juventud. Aquí mismo. Gary, no comprendo lo que estás haciendo ni por qué lo estás haciendo. Estuve aquí mismo. Aquí desarrollé mis teorías y mis métodos. Aquí mismo. Todos ellos. No, basta, por favor, basta. Creí que yo estaba loco. Pero me curé a mí mismo. Aquí. Él no sabía lo que era esto. Me introdujo en un sitio pequeño, oscuro y solitario, con apenas aire para respirar. También lo probó. Y quiero que tú también. Gary. Janet, quiero que me comprendas. Quiero que lo comprendas. Del todo. Creía que me querías. Te quiero, Janet. Te quiero mucho. Por eso necesitas tiempo para pensar en nosotros. Gary, estoy asustada. Yo te quiero mucho. Schaffer y de Timman han sido encontrados. Escucha. Aún seguiremos buscando. Deberían seguir con vida. ¿Quiénes? Lo siento, quería decir él. Disculpe. Bien, ¿qué ocurre? He hablado con ellos, quieren que vayamos allí. Jim, ¿dónde estás? ¿Sabe, Janet? He pensado que quizá debería ir a la escuela del pueblo. Allí necesitan buenos profesores. Puede que no lo crea, pero esta comunidad suele ser bastante tranquila, créame. Bueno, puede que le haga caso. Gracias, Kira. Necesito un poco de tranquilidad. Una buena dosis.
John Carradine y a su distinguida carrera cinematográfica que se prolonga ya 6 décadas.